¿Qué tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en esta ocasión en Bitter and Bullet, ¿vale? Un Horde Survivor al estilo, pues eso, Vampire Survivors. Siempre pongo Vampire Survivors como el referente porque creo que es el que ha, digamos, hecho explotar el boom de esta clase de juegos. Somos un sheriff, si no me equivoco, y tenemos que sobrevivir a hordas de zombies. Se dispara automáticamente, se recarga automáticamente, o sea, el juego no es muy complicado. Se trata de huir, moverse y simplemente puedes ir consiguiendo los power-ups, la experiencia. Es divertido, estas clases de juegos son divertidas, a mí no me aburren, la verdad. Llegará a lo largo de 2022, no hay fecha concreta. A ver qué tal, tenemos personajes. Ah, mira, hay varios personajes, supongo que se desbloquearán en la versión final del juego, ¿no? En full version, ya está. Ah, pero esto podemos desbloquearlos ahora. Nice. Another one bite dust, another the crust. ¿Qué es esto? Ah, characters, aquí debería poner weapons, ¿no? Desbloquear, vale, diferentes armas también. Y habilidades, no tenemos ninguna. Bueno, está bien. Chill, fácil, ¿no? Eso para pussies. Hardcore, va, normal, tú. Vale, versión final. La ciudad está infectada, sobrevive 20 minutos y toma, no sé qué, ok. Pista, si corres lejos de las gemas de experiencia. Mierda. ¿Por qué se mueve solo? ¿Es por el joystick? Es por el joystick del mando. Se puede jugar con mando, ¿eh? Los gráficos no están nada mal. Dispara automáticamente. Pero se puede poner, si no me equivoco, puedes ponerlo manualmente. A ver, manual aim. Manual aim no está nada mal. Creo que le da un puntito más de desafío. Y además te permite priorizar, ¿sabes? Porque normalmente, sin el manual aim, le disparará a lo que esté más cerca. Vale, dispara solo. Pero yo soy el que apunta y digo dónde, ¿vale? Eso está guapo. Level up. Está muy bien hecho, ¿eh? Está bonito el juego. Cóctel Molotov. Esto es un arma, ¿no? Arraja un cóctel Molotov al enemigo más cercano. Esto es el daño, supongo, ¿no? Tres tiempo de cooldowns, quizá. Dispersión, no lo sé. Drone. Tus propios ojos sobre el cielo. Pero con un rifle de asalto. Está guapo, ¿eh? Lanzas un hacha. Voy a poner el drone. ¡Qué chulo, tú! El dron está OP, además quita un montón. Quita 4, ¿eh? Yo quito 8. Quita la mitad que yo, es cojonudo, tío. Está muy chulo. A ver si hay cosas en el mapa. Solo falta que haya cosas en el mapa, ¿eh? Vale. Esto era, dinerito. ¿Ves cosas en el mapa, tío? Mejoras, power-ups. Bien, level up. Reduce el daño recibido un 12%. Incrementa el daño en 7. Ah, la pistola level 2. Velocidad de ataque más 15. Esta luz te mantendrá protegido. Tiene un fuerte efecto de knockback. Voy a poner la pistola level 2. De 8, pasamos a... Oye, quiero darle... ¿Qué es eso, coño? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Esto dónde ha salido? Quito 15 ahora. ¿Eso de dónde ha salido? No he entendido nada. Estaba en la caja, creo. Creo que estaba en la caja. Una dinamita que hace boom al sexto pitido. Supongo que atraerá a los zombies. Toda la probabilidad crítica aumenta un 7. Recupera vida por segundo. Esto no está mal, recuperar vida, pero no me están pegando, así que... O el hueso... Voy a llevar la dinamita. ¿Me hará daño a mí? No. La coloca sola, la dinamita. El rango de la dinamita no es muy bueno, ¿eh? Hostia, me han pegado. ¡Coño, lo que me están quitando de vida! ¡Hola! Estoy muerto ya. O sea, un hit más y estoy al pozo. ¿Me curo? Probabilidad de esquivar un 15%, incrementa la vida máxima un 15%, incrementa el daño en 9% y el knockback en 30%. Está muy guapo todo, tío. La pistola va. ¿Habrá bosses? O sea, espero que haya bosses, ¿eh? ¿Cómo da de sí la temática de zombies, ¿eh? Es increíble, es una temática que nunca pasará de moda, tío. Reducir el daño recibido, todo el daño incrementa un 10%. Eso está muy bien.
El daño de mi dron también aumenta de 4 a 5. Nice. Me estoy encerrando. Me he quedado pillado en la, me he quedado pilladísimo en la pared. ¿Hemos desbloqueado algo? ¿Hemos conseguido pasta? Las armas, vale. ¿Cuánto dinero hemos conseguido? 49 solo. Ah, mire, podemos mejorar la vida máxima, el radio de recogida de la cosa, la experiencia. Vale, pues nada, volvemos a intentarlo, ¿no? Qué guapo, tío. Está guapo. Esta clase de juegos a mí me vician un montón. Hay unos mejores que otros, evidentemente. ¿Disparas o disparo yo? Vamos a quitar el manual aim. ¿Vale? A ver qué tal va. Dispara solo, ¿eh? De hecho, simplemente suelto así y ya el personaje hace su trabajo. Dispara solito. Hostia, el primer nivel cuesta mucho subir, ¿no? Ole. Está guapa la ciudad, tiene mucho detalle. Lo único que le faltan cositas, ¿no? Al escenario. ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de recoger? Mira, es como una bomba atómica. Te equipas una sierra. Ok, vale. Gira alrededor del personaje. A ver. Qué guapo, tío. Todas las armas tienen un concepto realista, en el sentido de que son cosas que usarías, ¿sabes? En un apocalipsis zombie. No son una espada, no son un rayo láser, un trueno que cae del cielo, ¿sabes? ¿Sabéis? Entonces son cosas que tienen más o menos sentido y le dan un toque más como de eso, de realismo, ¿no? Entre comillas. Quita un montón, ¿eh? La sierra esta. Quita muchísimo. Vida máxima, dodge. El dron, tío. El dron me parece buenísimo. A ver. ¿Tiene nivel máximo? ¿Cómo se puede saber el nivel máximo? No se puede, ¿no? Lo único que por lo que veo, el daño recibido es muchísimo, ¿eh? O sea, de tres golpes mueres. Habría que subirse el dodge, habría que subirse el daño recibido. O sea, reducir el daño recibido. Esto parece una oleada, ¿eh? Es brutal la sierra, ¿eh? Matado un hit. Vale. Subir la pistola, adrenalina. Toda la velocidad de ataque incrementa un 12. Dámelo. Me parece súper importante disparar más rápido, ¿eh? Así que a veces, tío, o sea, creo que hay tantos elementos en la pantalla y tanto detalle que a veces no veo bien a los enemigos, tío. Velocidad del orbital. Venga, que sea un poquito más rápida, ¿no? Vamos a mejorar armas. Hostia, ¿cuánto zombie, coño? Sería guapo que, estaría muy guapo que hubiese bosses, ¿eh? Espero que los haya. Soy un pesado con los bosses en los juegos, tío. ¿Habrá bosses en este juego? ¿Qué me ha dado? Tesla Coil. Shock the zombies with some high voltage. Hostia, a ver. Y salta entre varios enemigos, ¿eh? Vale, eso está guapísimo. Vale, no me puedo quedar así encerrado como estaba. Y si me sale lo de recuperar vida, me lo voy a poner, ¿eh? ¿Y no vienen como demasiados zombies ahora de repente? Incrementa el daño en 5. Payday, gana. Bah, 10% no. Va, incrementa el daño en 5 el dron. A supply box has appeared. A ver, vamos para allá. Una caja de suministros. ¡Qué guapo, tío! Son como los cofres, ¿no? Del Vampire. Supongo que tengo que quedarme un tiempo en el área. Lo típico, ¿no? ¡Eh! ¿Esa experiencia roja? Hostia, era enorme la experiencia esa. Dodge más 15, yo creo que está muy bien.
Un láser al azar en una dirección. Bueno, un láser en una dirección al azar, velocidad de movimiento. Voy a ponerme el dodge, ¿vale? Para tener un poco de probabilidades de esquivar. Vale, hay que defender el área. Este juego me está molando un montón, tío. Supply box. Obtengo un resucitador. Incrementa el daño un 25% cuando la vida está por debajo del 25%. Te haces invulnerable por un segundo después de recibir daño. Venga. Esos son poderes, realmente. Eso no son power-ups como los demás que he recogido. Esos son habilidades. Una hamburguesa. Oh, recuperamos vida. Let's go. Vale, se está poniendo fea la cosa, ¿eh? Vale, arrinconados ahí. Otro 12% en la velocidad de ataque. Voy a ponerme la luz. ¡Ah! Esto es como el ajo. Es un poco como el ajo, ¿no? Del vampire. Les repele un poco. Lo que no les repele mucho, por lo que veo. Ah, sí, les empuja hacia atrás. Les empuja un poquito hacia atrás. Fuerza más 35, daño en 12. Me voy a poner velocidad de ataque. Y luego voy a seguir mejorándome la luz. Que fuera broma, el ajo es mi objeto favorito en el Vampire. Me encanta. Me hace sentir súper seguro, tío. Lo único que por ahora los zombies son bastante, o sea, débiles. El daño me da igual, yo creo. Bueno, venga. Vamos a mejorarlo. Les hace daño el área, ¿eh? Creo que no pueden llegar a mí, ¿no? ¿Se mueren en el área? Con cada... O sea, cuando les da el tic del área, mueren. Crítico 10%, ganarás un 8% más de experiencia. Implosión espontánea, 5% de probabilidad de que los zombies implosionen al morir. Me llevo eso. Vale, ya no me pueden salir más armas. Tengo las armas. ¿Qué es esto? ¡Un boss! Y te suelta un arma. Te suelta mejoras de armas. Cada rayo. Cada salto del rayo, ¿vale? Además hará aparecer un strike, o sea, un relámpago en una zona al azar, ¿no? Haciendo daño de área, vale. Daño de arma, perdón. Hace aparecer dos cuchillas, pero remueve el efecto de knockback. Incrementa el daño en 20, la velocidad en 50 y el crítico... Si no, cojo la pistola, estoy troleando. Vale, ese weapon crate que me ha soltado el boss tampoco es un power-up, es una mejora para las armas. Que te sueltan los bosses, por lo que veo. Vale, repito, creo que el único problema que veo es que a veces resulta difícil ver a los zombies, ¿sabes? Con toda la sangre que hay en el suelo, con los cadáveres, con las lucecitas. Attack speed en 15, tío. Que la pistola sea como una especie de ametralladora, ¿sabes? Vale. ¿Ves? No vi al zombie, tío. Entonces, a veces cuesta un poquito. Creo que están tanqueando más los zombies, ¿no? Están aguantando más, creo. Radio más 25. Fuerza del knockback más 35. Un salto adicional. Voy a aumentar el radio de esto. Mucho más grande. Creo que es la leche, ¿no? Aumentar el radio. ¿Qué es eso? Me encanta que haya eventos aleatorios, tío. Han pensado en todo, ¿eh? Eso ha estado genial, tío. Una hamburguesita, nice. Vale, estoy aguantando mucho más que antes, ¿eh? Pero mucho, mucho más.
No me puedo confiar. Que está muy guay este juego, me repito mucho, soy un pesado. El knockback más 30% de velocidad de movimiento más 7, 5% de que los zombies... Vale. Ahora cada zombie tiene un 10% de posibilidades de implosionar, ¿no? De explotar al morir. A ver si veo alguno que explote. Vale, pero imagino que al explotar harán daño a los zombies al lado, ¿no? Vale, me estoy encerrando, cuidado. Uf. Están tanqueando muchísimo los zombies ahora. Cada vez son mucho más fuertes, ¿no? Qué rápido responían las cajas, ¿no? Responían muy rápido. ¿Cuánto llevamos? 12 minutos. Vale, quedan 12 minutos. Recuperar vida por segundo. Esto no sería nada mal, ¿eh? Magnet. Me gusta el magnet. El recoger las cosas desde más lejos. ¡Eh! Aparece una caja de... Ok, más para allá. ¡Eso es nuevo! Ese que dispara cosas es nuevo. Hostia, es que ahora va a ser muy complicado conseguir esto, ¿no? What's in the box? Vale, me han dado, ¿eh? Llevas un arma extra. Eso es increíble. Un arma extra, tú. Increíble. Vale. ¿Me he recuperado algo de vida? ¿Y cuántas mejoras podrás llevar? ¿Infinito? ¿Todas? Lo de que los zombies exploten, no lo estoy viendo yo mucho potencial, ¿eh? Oye, puedo subir de nivel. Me está costando un montón subir de nivel, ¿eh? Dios. Se está poniendo muy difícil esto, ¿eh? ¡Que se está gorda! Vale, ha muerto uno. Esa explosión de daño azul creo que es la explosión del zombie, ¿eh? ¿Hamburguesa? Nice. ¡Eh! Un nuke. Hemos conseguido otra bomba nuclear de esas, pero es que no sé muy bien lo que es. Dios, qué daño, chaval. ¡Ay, me cago en la puta! Fui hacia el zombie. Es que ya te digo, cuesta mucho a veces identificar dónde está el zombie y dónde no, tío. Ah, es verdad que tengo que resucitar. ¿Qué me ha dado, coño, ahora? Level up. Radio más 25, tío. Esto renta. El Tesla. Dios, más 16. Vaya, el Tesla coil. Que el rayo puede provocar que exploten y reacciones en cadena, ¿sabes? ¿Vida? ¡Oh, qué rico! Gracias. ¡Hostia! ¿Qué es ese bicho? ¡Hostia! Había una bolita rosada que me ha subido todo. Vida. Recuperar vida. ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué grande, chaval! Lo que tanquea el boss. Vale, si me mantengo así más o menos cerca, que le pegue el área. Me lo bajo, me lo bajo rápido. Vale, me ha dado un puto proyectil, tío. Cambia de un rifle automático a un lanzallamas. El proyectil puede penetrar en dos enemigos adicionales. Rango más 50, daño más 25. Esto es una locura. Creo que eso es una locura, ¿eh? O sea, además el rayo salta en dos enemigos más. Uf, no sé ni cómo estoy escapando, tío. Está poniendo muy difícil ya, ¿eh? Se está poniendo muy chungo, tío.
Tengo que mejorar más la luz, tío. Espérate un momento, una estrella. Ah, estrella es que está mejorado, ¿no? Con el weapon crate. Diría que sí. Esta calle estrecha es un suicidio, ¿eh? Esa calle estrecha es un suicidio, hay que salir de ahí. Este juego es una fumada. Venga, el láser. Qué guapo, tío. No, se me acaba, se me acaba, se me acaba. Ya sé yo que es ese láser. Es el arma que acabo de recoger. ¿Cuánto quita el láser? No debe de quitar mucho, ¿no? ¿Qué es eso, coño? ¿Habéis visto ese zombie? O sea, esos fantasmas. Vale, adrenalina. Toda la velocidad de ataque más 12. Incrementa el daño en 6. Me gusta todo, tío, pero prefiero esto. Voy a subirme el rango de... O sea, el área del ajo. Voy a llamarle ajo. No, Geri, es una linterna. Es un ajo, coño. Loco, 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 loco. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Me muero, chicos. Estoy muerto, estoy muerto. Se pone muy difícil, Se pone extremadamente difícil. Hay que mejorar más esto. Sobre todo el knockback, el área, para que no se te acerquen tanto. Hay que mejorar esto a tope. Tengo mucha pasta, ¿no? Podemos desbloquear Nervous Nelson. La defensa es la mejor ofensiva. Barbara Butcherson. Todo o nada. Ametralladora. Esto es un rifle tocho guapo. Habilidades, también puedes desbloquear habilidades. A Blaze, no sé qué. Nervous Nelson. Me voy a desbloquear a este. ¿Qué tiene de especial Nervous Nelson? Ah, vale, tiene otras estadísticas. Tiene más vida, tiene recuperación de vida. Pero el personaje principal tiene más experiencia y más dinero. ¿Vale? O sea, gana más experiencia y más dinero. Este tiene más vida y recupera más, simplemente. Vale, pero chicos, voy a echarme un par de runes más. Voy a pasarme el juego entero, la demo entera, en el canal secundario, ¿vale? Lo tendréis en la descripción por si queréis pasaros. Me lo pasaré ahí, seguro. ¿Qué es esto, por cierto? Desafío, 0 de 4. Recolecta 5 warheads. Desbloquea el homing missile. Entrega la pizza. Mount the dead and slay the reaper. Nada, chicos, me lo voy a pasar en el canal secundario, ¿vale? Por si queréis verlo, lo tenéis en la descripción. Y nada, también tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales. Te puedes dejar un like, que ayuda bastante y no cuesta nada. Suscribirte si no lo estás. Y nos vemos. Chao.